Bien, ya probamos el método start. Ahora vamos a ver qué tal es el método update. El método update, a diferencia del start, se genera muchas veces, se genera de manera repetitiva con cada frame. Es decir, si un frame es de 60, bueno, si tu juego corre 60 frames por segundo, entonces la acción que escribamos en el frame se repetirá 60 veces por segundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir, vamos a copiar esta línea de código debug.log y vamos a escribir hola mundo más edad. Pero vamos a escribir edad más más y lo cerramos. Más más, cuando escribimos una variable y escribimos más más, esto lo único que hace es aumentar en 1 el valor de la variable. Como aquí lo ponemos en 15, recuerden que esto, el valor que escribamos aquí adentro, siempre va a dominar o siempre va a sobresalir sobre el valor dentro del código. Entonces, vamos a ver cómo se comportaría nuestro juego. Como ven, nuestro juego empieza 15, 16, 17, 18 y va aumentando de número de manera infinita. Y eso es lo que hace nuestro método update. Más adelante nos puede ser muy útil. Bien, ahora que ya hicimos esto, podemos utilizar los... vamos a utilizar algo que se llaman los condicionales. Pero antes de eso te voy a mostrar los otros tipos de variables que existen. Existe el entero, el float. El float es por ejemplo 10.5, 10 punto esto, etcétera, etcétera. Está el string. El string son palabras. Y este se escribe, o este se asigna con una palabra dentro de dos corchetes, de dos comillas. Hola mundo. Muy bien. Ahora, igualmente todos estos variables se pueden poner públicas y modificarse desde el propio motor de Unity. Ahora vamos a utilizar los condicionales. Es decir, si queremos que pase algo, si queremos que pase alguna cosa antes de generar una acción, lo hacemos a través de if. If es si en inglés. Si esto, entonces pasa esto. Y lo escribimos de la siguiente manera. Si edad es mayor a 50, por ejemplo, queremos que suceda alguna acción en específico. Entonces vamos a escribir, si edad es mayor a 50, quiero que diga debug.log edad es mayor a 50. Entonces vamos a escribir edad más más. Muy bien. Bueno, ahora vamos a probar el juego a ver cómo funcionaría. Y si lo pausamos, cuando llegó a más de 50, nos empieza a generar este mensaje. Edad es mayor que 50. Si oprimimos el botón Collapse, todos estos mensajes que son los mismos, no los agrupa en un solo mensaje.